En Aploide Kids encontrarás juegos, aplicaciones y muchas cosas más. ¡Suscríbete! Peter Pan y el Capitán Garfio. Era muy noche cuando Wendy se sentó junto a la chimenea. ¡Cuéntanos una historia, Wendy! Pidió Juan. ¡Una historia de piratas! Dijo Miguel. Wendy aceptó y empezó a contar una historia. La historia de Peter Pan. Peter Pan era un muchacho muy valiente y podía volar mejor que cualquier pájaro. Podía volar muy alto y muy bajo. Podía correr entre las estrellas. Incluso podía deslizarse sobre el arco iris. Campanita era la mejor amiga de Peter Pan. Ella era una pequeñita hada brillante que podía volar como Peter. No podía hablar. Sin embargo, ella y Peter se entendían muy bien y eran inseparables. Peter Pan y Campanita vivían en un lugar mágico llamado País de Nunca Jamás. Peter vivía en una cueva subterránea secreta con sus grandes amigos, los niños perdidos. No tenían padre ni madre, pero tenían a Peter Pan, a Campanita y una acogedora cueva para vivir. Un día, Peter y Campanita volaban por el País de Nunca Jamás cuando vieron un gran barco pirata en la bahía, cerca de la Roca Calavera. Era el barco del Capitán Garfio. El Capitán Garfio era un pirata malvado que odiaba a Peter Pan. A Peter Pan le encantaba desafiar al Capitán Garfio, así que decidió volar al barco para molestarlo. El Capitán Garfio rápidamente agarró su espada y comenzó a atacar a Peter, mientras que todos los piratas y Campanita observaban. El Capitán Garfio era feroz, pero Peter Pan podía volar y era muy, muy rápido, de manera que de repente esquivó un ataque y empujó al Capitán Garfio al agua. Cerca de la Roca Calavera vivía Tic Tac, un enorme cocodrilo que fue nombrado así porque una vez se tragó un reloj despertador. Cuando Tic Tac vio a Garfio en el agua, lo persiguió mientras el pirata nadaba tratando de escapar. Peter Pan rió y rió ante la escena, conforme volaba de regreso a casa. ¿No fue eso la cosa más graciosa? Preguntó a Campanita, pero Campanita no estaba. Ella estaba todavía mirando al Capitán Garfio, intentando escapar del cocodrilo, y no podía parar de reír. Finalmente, el Capitán Garfio se las arregló para saltar al barco mientras el señor Smith, el contraalmirante del Capitán Garfio, se acercó sigilosamente a Campanita. Y rápidamente la atrapó. ¡Alégrate, Capitán! Dijo Smith. ¡Acabo de capturar a la mejor amiga de Peter Pan! El Capitán Garfio se alegró, encerró a Campanita en una jaula para pájaros y comenzó a prepararse para emboscar a Peter Pan. Peter Pan se dio cuenta que algo le había pasado a Campanita en el barco, así que regresó a casa a buscar a los niños perdidos. «Estoy seguro que el Capitán Garfio tiene a Campanita», dijo. «¡Tenemos que ir a salvarla!» Y salieron con esa misión. Los niños perdidos nadaron silenciosamente hasta el barco y sin hacer ningún ruido, usaron una cuerda para trepar al barco. Mientras tanto, Peter Pan voló a lo alto del mástil y gritó, ¡Garfio! ¡No eres más que un viejo gordo! ¡Es Peter Pan! Dijo el Capitán Garfio. ¡Dispara el cañón, Smith! Smith estaba a punto de disparar el cañón, pero no había balas de cañón. Los niños perdidos las robaron todas. De repente, los niños perdidos comenzaron a combatir a los piratas. ¡Qué gran confusión había! Peter voló desde el mástil y le sumió el sombrero al Capitán Garfio. Garfio no podía ver nada, perdió el equilibrio y se cayó al agua.
Por supuesto, Tic-Tac lo estaba esperando. El Capitán Garfio tuvo que nadar y nadar y nadar lo más rápido que pudo para salvarse. A lo mejor todavía está ahí nadando para escapar de ese cocodrilo. Peter Pan y los niños perdidos sacaron a Campanita de la jaula y se dirigieron de vuelta a casa tan rápido como pudieron. Después se sentaron juntos a reír de la gran aventura que acababan de tener. ¿Y qué pasó después? Preguntó Miguel. Todos se fueron a dormir, dijo Wendy mientras ponía a sus hermanos a dormir. ¿Peter Pan es de verdad? Preguntó Juan. ¿Puedo verlo? Tal vez un día, contestó Wendy. Más tarde esa noche, Wendy vio una luz brillante en la ventana de su dormitorio. Luego la sombra de un niño pasó por la ventana. Wendy sonrió, cerró los ojos y se fue a dormir. Fin.